Yo he trabajado mucho con una arena especial que es muy fina, que industrialmente se usa para la fundición de bronce, que es arena de sílice. La arena presta sus partículas para hacer visible lo que de otra manera no veríamos. Reflejan las fuerzas, reflejan la gravedad, las vibraciones, el sonido, el magnetismo, ¿no? Yo lo que hago es una especie de disposición para que luego el proceso, digamos, se manifieste, para que se manifiesten las fuerzas, ¿no? Es decir, que a mí, pues como dije el otro día, pues no me interesan las formas, me interesan las fuerzas, ¿no? Mejor dicho, las formas como resultado de la fuerza. Por eso, pues, yo he hecho muchas piezas donde bueno, lo que yo llamaba piezas sin manos, porque no es que yo haya dado la forma a la pieza, sino la forma de la pieza es el resultado de la caída, ¿no? Esta pieza, la de la Gran Cascada, que en una época incluso se llamaba caer, ¿no? Muestra la gravedad, ¿no? Muestra la caída de la arena, ¿no? En diferentes fases, ¿no? Habla de la pérdida, habla de la gravedad, habla de lo efímero, habla de la fragilidad y habla en el fondo del tiempo, ¿no? En el conjunto hay una pieza que se llama clepsidra. La clepsidra, ¿qué es? Pues eran los relojes de arena, porque desde tiempos inmemoriales la arena ha servido para medir el tiempo. Es decir, que en el fondo, bueno, pues aquí estamos hablando del tiempo y de lo efímero también, ¿no? Que es contradictorio con lo escultórico, pero a mí me interesa, ¿no? Los conos son simplemente el resultado de dejar caer una determinada materia, sea arena o trigo, también lo he hecho, o carbón. Ahí sabemos que el ángulo que se establece es siempre más o menos en un ángulo alrededor de los 30 grados, 33, 32. Las vasijas, que tienen diferentes agujeros, y que también están al principio enrasadas y luego se destapan los agujeritos y se queda la forma que la caída establece. Arena es el nombre de toda sedimentación y demora. Es la senda perdida en el bosque y el descampado detrás de la fábrica. La torre de vigilancia abandonada en campo enemigo y el barco encallado en el estrecho. La roca que se tambalea y el muro que se desmorona. Es lo que se quisiera retener y no cesa de escaparse de entre los dedos.